Hola gente, soy KimberTorpia, que estamos con un nuevo vídeo del Resident Evil. Habíamos matado ya al gusano y de hecho estoy viendo que la cámara graba como cada vez peor, va como involucionando, es una cosa muy curiosa. Pero bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Perdonen si grito, lo de siempre, me quedo sorda con los auriculares. Acabamos, como digo, de matar al gusano. Y ahora aquí está, con espasmos todavía, por fin. Y se había caído una valla de una manera perfecta para uno largarse, esta de aquí. Así que nada, vamos a continuar. Voy a cambiarme a la pistola. Porque no... Uy, ahora que lo veo. Estoy un poco fastidiada de munición. Y esto es llave parque. No lo había usado yo ya. ¿Y esto dónde llevará? ¿Podría escapar escalando esta valla? ¿Escapar de qué si ya lo mataste? Escalar la valla, sí. ¿Podía haberse caído antes? Podía ser. Habría estado bien, la verdad. ¡Ostras! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, ya sé dónde estoy. Baja el río rojo cual sangre. Y lo que pasa es que ahora mismo no sé a dónde tengo que ir. Bueno, por aquí sé que tengo que subir. Vale, ¿qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer y esta música me está poniendo nerviosa. A ver, vamos a mirar el mapa. Concentración, Sara, concentración. Ah, vale. Esto yo, editando el vídeo, me di cuenta que no miré para esa zona. Por aquí, si recuerdan, había un cadáver que es de donde saqué yo una llave. Pero yo no seguí hacia adelante. O sea que voy a tener que venir por aquí. Vale. Vamos progresando poco a poco. Y a mí me parece que el final está ya cerquita. ¿Cuál será el jefe final? ¿Cuál será? Qué curiosidad tan grande por verlo por primera vez. Vale, aquí había peña. ¡Ay, Dios! ¡Tanta peña no había! Encima está malito del estómago. Espérate, traigo una sal de frutas. Tío, los hunters no me hacen nada. Y estos sarnosos sí. Ostras, esto se ha repoblado, entonces por aquí habrá más gente. ¡Estoy gritando! Bueno, es de día, no pasa nada. No pasa nada, puedo gritar, puedo dar gritos y romperle los tímpanos. Vale, aquí no hay gente. Se ve que no les gusta mucho el mar. Bueno, mejor. Aquí habían chuchos. Voy a... no sé, es que como estoy tan mal de munición, no sé si disparar el bidón. No, dispararlo. ¡Me sirvió de mucho! Sí, mató a muchos perros el bidón. Vale, por aquí. Efectivamente, esto no lo había visto. Tío, ¿soy de un despistada? ¡Oh! ¡Que me equivoco! ¡No, que esto no son unas escaleras! ¡Que son un banco! Sí. Pensé que era unas escaleras el banco. Sí, tírala, coño, pero entra ya. Perdón por la expresión. Es que... los nervios, el estrés. Y la cámara que graba cada día más mal. No sé cómo lo hace. Más mal, peor. Vale, entonces ahora estamos... en un sitio. A lo mejor no vamos a estar tan cerca del final como yo pensaba. ¿Esto es un mapa? Porque después de mi momento Silent Hill en el que me dejé el mapa de toda la ciudad y no la exploré. ¡Uy! ¡No! No, ¿verdad? Tío, qué raro. ¡No! ¡Momento decisivo no me gusta! ¡Empújalo! Tenía que haber saltado. ¿Cómo va a empujar a este señor? ¡Ah, pues sí! Este no está muerto, o sea... este no está muerto y todos lo sabemos. Loco, qué pesado el señor. ¡Qué pesado! Que no hay manera de que se muera. Tengo mapa de este lugar. Vale, ahí tenemos una carga de explosivos. Gracias de nuevo al que me lo dijo. No quiero tener que usarla. Tiene un cierre electrónico. Ya se ve por el botoncito. ¿Dónde estoy? Juro que oí... No sé qué oí. Eso es tan verde, o sea que podré entrar. Sala de control de tratamiento. Está cerrada. Vale, entonces no puedo entrar. Y aquí digo yo que podré entrar porque si no, no sé qué hacer. Efectivamente. Bueno, zona nueva, eso está bien. Carlos. Jill,
Listen very carefully. They're planning on launching a missile directly into the city as soon as day breaks. The explosion will be powerful enough to destroy everything. Are you sure about that? Positive. I heard it straight from a supervisor. They'll go this far to cover their tracks? Come on, we have to hurry. There isn't much time left. A mí el rollo de este señor me encanta. Aparece de la nada y me suelta la basofia que se le ocurre y luego se pira. Tenemos que darnos prisa. Pues me espera y vamos juntitos y así no morimos. Hay garabatos de un horario semanal. Voy a guardar con la máquina de escribir mejor. Diario del manager. 25 de abril. Hoy cumplo 30 años y me han trasladado a estas instalaciones. Estoy muy feliz porque el ambiente de trabajo es muy diferente a la vida en la universidad. 14 de mayo. Se ha completado... 25 de abril, vale, 25 de mayo. Se ha completado el sistema de eliminación. Descompone las células de los conejillos de Indias con un tipo especial de gas. Tenemos que ponerlo a prueba antes de comenzar con el uso práctico del sistema, puesto que aún no es estable al 100%. 20 de mayo. Cuando examinaba la sala de tratamiento, se cerró la puerta y me quedé encerrado dentro. No pude salir en una hora. Supongo que incluso si tienes la tarjeta llave, no sirve de nada si estás dentro. 7 de junio. Están aumentando los conejillos de indias de los que disponemos. El sistema no trabaja bien. El personal de laboratorio no escucha mis opiniones y empiezo a sentirme muy frustrado. 16 de julio. No podemos disponer de todos los cuerpos y la calidad de la medicina líquida no es suficientemente buena tampoco. 29 de julio. Aunque las funciones del sistema disminuyen, no ocurre así con el número de cuerpos del que disponemos. El nivel de infección ha aumentado y los anticuerpos que utilizamos no sirven para la nueva mutación del virus. Algunos trabajadores se han contagiado de la enfermedad. He continuado trabajando, pero siempre llevo un arma encima. Debo recordar guardar una bala para mí. Quiero llorar, no quiero morir aquí. Juro que me volveré loco si pienso en lo doloroso que será mi muerte. Pues sí. Qué manía con dejar notas por todos lados, tío. El diario uno suele esconderlo, no dejarlo por ahí para que lo vayan leyendo todo. Vale, ya he guardado mis progresos. ¡Ahí hay algo que brilla! Bueno, aquí también hay un... ¡Uf! Sí, claro. Uf, qué mal voy de munición y no tengo el lanzagranadas. Tenía que haberlo cogido. Ya he visto, vale. Creo que no voy a... Estoy empezando a pensar... Se ha perdido una gran desorden de libros y diarios. Estoy empezando a pensar que no voy a poder pasarme el juego debido al lanzagranadas. me está dando por ahí, ¿eh? Jesús. Vale, vamos a ordenar esto un poco porque... ¿Saben qué? Pensaba en coger munición y aprovisionarme un poco. Pero dado que todos sabemos con quién me voy a tener que enfrentar al final y lo que va a pasar... Estoy empezando a pensar que quizás es mejor que intente ir así y deje todo para la batalla final. Porque digo yo que habrá una batalla final y que me dejarán entrar. Yo no vine por aquí. Sí, bueno, pues hay que probar la otra sala. Digo yo que me dejarán entrar a una habitación con baúl antes de enfrentarme a Nemesis. Espero. Uy. Vale, me equivoqué de botón como siempre. Ay, señor. Me da penita que salga el juego, pero está ahí ya cerquita de acabarse. Porque tengo la sensación de que eso sí me va a hacer pupita. No se mueve porque funciona con una tarjeta de acceso que no tengo. Vale. Esto me recuerda a la zona del laboratorio del Resident Evil 2. Hay un lector de tarjeta de acceso. Vivo con miedo, con el miedo en el cuerpo. Yo, ¿para qué quiero más plantas azules si a mí no me envenena nadie? No, tío, no voy a cogerlas porque tengo un montón en el baúl. Piensa, pues, sí, ¿no? Vale. Pulsa el interruptor. Se va el humillo. Vamos a esperar a que se vaya. No, se va el humillo. ¡Ay, Dios! Perdón, me asusté. Coño, ¿para qué pulso este inter...? Ah, que hay otro aquí. Vale, perdón. Y se va algún humillo en algún momento. Tío, no me estoy entrando de nada. Joder, ¿y qué hago?
A lo mejor ahora tengo que pulsar este. Yo soy un poquito lenta, ¿vale? Para pillar las cosas, no pasa nada. Si es que no me estoy enterando de lo que estoy haciendo. Ah, mira, pero aquí ya no hay humo. Vale, pues habrá que pulsar algún interruptor de estos. Qué locura de puzzles, de verdad. ¿En serio hay alguien que lee esto y que lo hace entendiéndolo? Y me ha sentido respeto para esa persona. Vale, vamos a pulsar esto. Esto no lo cortaré por si alguien se está haciendo el juego y le pasa como a mí, que es un poco tonto. Sí, vamos a pulsar este. ¡Bien, bien, bien! Lo he conseguido yo solita. Estoy controlando... Esto controla la corriente del sistema de seguridad. ¿Estás listo para activar? ¿Estás listo para activarse? Vamos a activarlo. Y vamos a esperar a que no pasen muchas cosas malas. El sistema de seguridad ha recibido corriente. Tío, en serio, la cámara cada vez tiene un ángulo más raro. Es lo que tiene, ponerla sobre una caja. Bueno, vale, no pasa nada. Sí, interruptor. Ajá, ahora pulsamos este. Y digo yo que ahora podría... No, si no, que podría acceder al ascensor, ¿no? No se mueve. Voy a poner el ascensor, pero... ¿Para qué exactamente acabo de hacer esto? O sea, ¿para qué? Si no tengo tarjeta de acceso. Pero si tengo una llave, a lo mejor puedo abrir una de esas puertas. De verdad, es que soy tonta. Soy tonta. Bueno, lo voy a dejar a ver porque a lo mejor ahora encuentro la tarjeta de acceso. De verdad, soy retrasada. Tengo un problema muy serio. Ay, señor. En fin, vamos a salir para afuera con el bicho peludo. Que como no tenía que salir de la nada. Esta gente sale de las paredes. Porque me dirás... O eso, o aprendieron a abrir puertas. Que también puede ser. Vale, sí, vale. Entra ya para adentro. Que te come. A ver. ¿Esto era? ¿Esto qué era? ¿Dónde acabo de entrar? No sé, pero hay gente. Vale. La habitación con una forma curiosa, cuanto menos. Y ahora encima yo no puedo desperdiciar munición. Un CD. Vas a coger disco sistema. No, pero aquí yo necesitaba una tarjeta, no un disco, ¿no? ¡Oh! Curación. ¡Me cago en todo! ¡Cógela ya, tarada! No voy a esquivar nada, me van a comer viva. ¡Me van a comer viva! ¡Coja la planta! Perdón por las presiones. Perdón por la locura. Uy. Vale, vale, voy a darme la vuelta y voy a esquivar al otro señor. Porque yo puedo hacerlo. ¡Uy! ¿Vale? ¡Me cago en todo! ¡Pero si te iba a esquivar! ¡Que te quites de en medio! ¡Y! ¡Había un mapa! ¡Y no lo cogí! ¡Había un mapa! Bueno, no importa. Porque yo ahora me doy la vuelta. ¡Ay! Yo, perdón por la expresión. Se me va la lengua con este juego. Es que me estresa un poco. Mapa, sí. Fábrica muerta, pone. Fábrica muerta. ¿Pero quién le pone ese nombre a una fábrica? Espera, que hay más para allí. Que hay más zona, claro, claro. A lo mejor sería conveniente entrar. ¿Esto qué es? Aquí había... Ah, vale, eso es el ascensor. No pasa nada. Sí, ya, lo cogí yo. Sé que lo he cogido. Venga, me cago en todo. ¡Qué tonta soy y qué torpe! Perdón. Es que es complicado manejar a la señora esta, ¿vale? Vale, aquí vemos un ascensor. Ascensor. A ver qué dice el ascensor. Pulsas el botón. Es que antes de irme a otra planta, me gustaría ver si puedo... Me gustaría ver esta planta, antes que nada. Y toda esa zona que hay por ahí. Venga, venga, yo puedo hacerlo. Vamos a salir. Dios, no he calculado cuánto llevo grabando. No importa, no importa. ¿Podré? No voy a poder. ¡Oh, sí pude! Se cerró con el sistema de seguridad. Me cago yo en el sistema. En la madre que lo inventó. Qué buena idea salir del ascensor, oye. ¡Y! ¡Pero qué manía con engancharme!
Bueno, creo que sí, vamos a coger el ascensor y nos damos una vuelta. A lo mejor hay algo interesante. Venga, vamos a darle al botón. Venga, venga, venga. Estoy un poco hecha polvo. Sí, da, pulso el botón. A ver dónde nos lleva. Me recuerda al Doom 3. Este rollo de los ascensores. ¡Oh! ¿Esto qué es? Vale. Tenía que haber ido por el otro lado. Seguramente. El mecanismo de control de contaminación se ha detenido. Muestra un mensaje de error. ¡Ay! ¡Coño, el bicho! ¡Ay, Dios! ¡A volar! Y a tomar por saco ya todo. ¡Ay! ¡Peligro! No tengo que gritarlo. Ya sé que estoy en peligro. Me cago yo en tu vida. Pesado. De verdad. Encima de que tengo poca munición, de que no tengo el lanzagranadas. A ver ahora dónde demonios estoy. Bueno, hay un baúl por ahí. Está bien saberlo. ¡Oh! Me cago y te... ¡Buah! Por favor, que subas para arriba, que te... Me cago en la cabeza, me arrancó la cabeza. No. Y volvemos y ahora no hay bicho aquí. Me cago... Ay, vale. Dentro hay un líquido que apesta, pues no entre. Pero si esta gente no estaba aquí. ¿A este juego qué le pasa, loco? ¿A este juego qué le pasa? Está todo loco. Aquí no estaba esta gente. Aquí había otro tipo de ser. De verdad, de verdad, de verdad. Y ahora aquí, claro, claro. Pero qué sentido tiene esto. Bueno, mira, lo prefiero, ¿no? Vamos a no quejarnos. Prefiero esto. Que no tiene ni nombre eso. A ver si aquí dice algo. No, vamos para adentro. Bueno, mira, no hay mal que por bien no venga. Mejor enfrentarme a la serpiente. Vale, ¿y ahora dónde estoy? Estoy en una sala de la U. Bien. Me gusta este cambio. Ha sido un cambio muy positivo. Voy a guardar con F1. Porque paso de tragarme el tostón que me sueltan siempre que cargo una partida. Y esto es algo para leer. A ver, esto es algo importante. O sea, que si no te importa, lo coges. Manual de seguridad. Seguridad de la planta. Puesto que esta planta es una instalación con aspecto de fábrica abandonada, los ciudadanos entrarán a veces. Si esto ocurriera, no dudes en dispararles. Si deciden rendirse, arréstalos y llévalos al laboratorio como nuevos conejillos de India. Se te recompensará. Mantenimiento del sistema. Toda esta planta está controlada por un sistema de prevención de la epidemia. Cuando se detecta contaminación en la sala de tratamiento o un pozo de especímenes descompuestos, la planta se encierra automáticamente para aislarse. En ese caso, tendrás que seguir el manual para abrirla. Si la contaminación rebasa el límite, todo el sistema se bloqueará automáticamente. Luego tendrás que permanecer en la planta y esperar nuevas órdenes. Aquellos que abandonen las instalaciones sin permiso sufrirán las consecuencias. O sea, que tú entras con tus colegas en plan vacilón, una fábrica abandonada, y o te revientan la cabeza de un disparo o te ponen en plan conejillo de India. No puedo llevar más, pero aquí tengo un baúl precioso. Vale, cojamos entonces la muestra de agua. ¿Para qué quiero una muestra de agua? Vale, 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 espera. A lo mejor tengo que llevarle una muestra de otra cosa para que vea que la fábrica ya no está contaminada. O llevarle la muestra del agua asquerosa. Pero con toda esa peña brincando por ahí me va a costar un poquito. No sé muy bien qué hacer y se me está acabando la batería de la cámara. Ay, qué cruz. Soy mal humor. Este juego siempre saca lo peor de mí. No sé cómo lo hace. Ay, qué bonita escalera. Dan ganas de bajar, ¿verdad? En fin. Planos maravillosos. He hecho esto de menos de los Resident Evil, los planos. Te metían en escena. Notas sobre experimentos. Al ajustar los datos, busca la porción que no tiene ondas. No, seguro que hay otro puzzle. Pólvora B. La Virgen. Voy a tener que dar un par de viajes. Bueno, un par de viajes buenos. No podía haber un baúl aquí. Bueno, ahora mismo no llevo nada encima porque he vaciado los bolsillos para poder llevar las cosas. Así que como me salga un bicho... Al agua se aplican rayos ultravioleta. En la ranurita... Esta habla como yo. En la ranurita cabría una tarjeta de plástico. Alerta. Agua contaminada. En progreso el bloqueo de la zona de abolición.
Para mayor seguridad, no se abrirá el cierre hasta que se lleve a cabo un control manual. Ah, vale. La muestra de agua, creo que tengo que... No sé qué tengo que hacer. Un utensilio para medir la calidad del agua. Se requiere una muestra de agua. Ya sé lo que tengo que hacer. Vale, no sé si aquí tendré que usar... Aquí donde decía que había una ranurita para una tarjetita o algo así. No, vale. Voy a ir cargada como una mula hasta que vea dónde meter estas cosas. De acuerdo, aquí vamos a usar la muestra de agua. Y tengo que conseguir que no hayan ondas. Pum, pum, pi. Hay un utensilio que mide la calidad del agua. ¿Lo utilizas? ¿Qué alcance de ondas elige? Ay, Dios. ¿Ah? Hacia la derecha, ¿no? Creo que es así. Creo que es así, pero no estoy nada segura. Pero yo creo que sí. Vamos a probar, por favor. Venga, va. ¿Sí? ¡Todo lo he hecho! Y no he tardado tanto. Solo un par de minutos. ¿El agua es segura? Y se abre la puerta que vimos antes. Oye, pues, me siento... Mira, este puzzle... Solo el control de calidad, el agua es segura. Este puzzle sí me gustó. Me siento... El agua... En la ranurita que abrió una tarjeta de plástico. Es la tarjeta que no tengo todavía. Este puzzle sí me ha gustado porque lo he entendido y lo he hecho entendiéndolo. No como los demás que los hice al voleo todos. Me ha gustado el puzzle, sí señor. Bueno, ¿saben qué voy a hacer? Voy a dispararle al cubo. Y luego tiro para adelante. Espera, porque aquí no era. Ya iba a disparar ya toda loca. Me cago en la... Que de verdad que les tengo un asco. ¡Ah, que la tengo pegada! ¡Que me suelte! Bueno, bueno que la tenía pegada. Ay, Dios, de verdad. Qué cruz. Vale, no pasa nada. ¡Ay! ¡Que no tengo el arma equipada! ¡La ostra! ¡No! ¡Vámonos! ¡Mi cabeza otra vez! Y lo guardé cuando hice el puzzle. ¡Lo tengo que hacer de nuevo! ¡Me cago yo en mi vida! ¡Madre que los parió a todos! 4 horas haciendo el puzzle. ¡Me siento orgullosa de mí misma! ¿Por qué me costaba guardar? Pero si la tengo encima la muestra, ¿por qué volví a subir? Ay, Dios mío, me estoy poniendo de los nervios. Bueno, después de 4 horas, porque ahora he tardado más en resolverlo. Muy normal todo. Y no recuerdo si al resolverlo me salió la imagen que me salió antes, pero bueno. Sara está un pelín lo que viene a ser cabreada. Así que vamos a reventar esto. Ahora este me va a cortar la cabeza. ¿Pero qué haces ahí? Mira, cómo te odio. Ven ya para abajo, que estás ahí arriba, que te estoy oyendo. No baja, ¿eh? ¡No baja! Se muere ya. ¡Muérete! ¡Ay! ¿Alguno más quiere venir a tocarme las narices? ¿Alguno más? No, vale. Perfecto todo, estupendo. Mira tú lo que me dejé yo antes, que no lo había visto. Por favor. Vamos a hacer las tonterías y cortamos, ¿eh? Que Sara está cabreada ya. ¿Ven por qué no puedo jugar a este juego normalmente? Es que me saca de quicio. Yo no sé qué tiene que me pone de mal humor. Dentro hay un líquido que apesta. Como el juego este. Sara, no pasa nada. Y aquí ya no me acuerdo qué había. Contaminada. El personal de la zona debe haber sido totalmente evacuado. Vale, aquí no hay nada. Vale. Se suponía que se había abierto una puerta.
Vamos a... Esperemos que se haya abierto. Al zombie le voy a meter un escopetazo que se le van a quitar las ganas de morderme. Bueno. ¡Ale! Por ser un asqueroso. ¿Y por qué ahora? Después de haber hecho el puzzle... No funcionó. Es lo que me pregunto yo. Ay, Dios, tengo un corte de digestión, ¿eh? Tengo un corte de digestión ya. Con este juego que no hace sino trolearme. No necesito usar esto aquí. ¿Y por qué? Bueno, mira. Sí, sea lo que sea. Bueno, pero dejando esto de lado. ¿Verdad que antes salía como que se había abierto aquella puerta? ¿Verdad que yo no estoy loca? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no estoy loca? Ok. ¿Y por qué no se abre ahora? Mira, que te den juego. Estoy harta de ti. Quiero terminarlo ya. Tomar por saco. Vámonos a otra cosa, mariposa. Yo no entiendo nada, pero vale. Está bien todo. Ahí los dejo, colegas. Pásenselo bien. Aquí había un bicho peludo. Y yo tenía que hacer otra cosa, pero ahora no me acuerdo qué era. Bien, bicho peludo, bien. De hecho, ¿saben qué vamos a hacer? Me voy a ir a la zona del baúl. A ver si entra antes de que el bicho te coma. Y aquí se va a acabar el capítulo, porque yo siempre lo acabo con mal humor, por lo tonta y tonta que soy. Pero bueno, no importa. ¿Perdamos? Y nada, gente, no es el final como yo pensaba. Yo pensaba que estaba ya esto del final. Y se ve que no, se ve que esto es otra etapa más. Así que nada, espero que el vídeo, como seguramente les ha aburrido y les ha... aborrecido horrorosamente, por lo menos que no haya sido muy grave el tema, ¿no? Y como siempre, comenten lo que les gusta, lo que no, que ahí tienen, hoy sí que tienen mucho que comentar, y nos vemos en el siguiente capítulo, que espero que será dentro de una semana, como siempre. Nos vemos. Bueno.